...elitando Fernando Simón, ¿no? Si no recuerdo mal, tenemos ayer 32.000 nuevos contagiados y unas cifras de fallecimiento, pues como ya no se veían, desde hace un mes, mes y medio, ¿no?, cercana, superando la, la veintena. Es decir, eh, es, eh, si, si las comparamos con las cifras del verano pasado o la ola que vivimos recientemente antes de salir de, del estado de alarma, obviamente... No se puede comparar porque la población diana prácticamente estaba con una al 100%. Lo que pasa que yo creo que a este gobierno, que está más ocupado en los grandes titulares que en gobernar para España y los españoles, se les ha vuelto a escapar, entre tantas mentiras, una verdad. Es decir, tenían que haber previsto la vacunación eh, de la población entre 18 y 25 años, dado que llegaban. Eh, fechas estivales y que iban a ser los que mayor movilidad iban a tener, ¿no? eso por ahí. En segundo lugar, eh, hay que poner de manifiesto que esta alta positividad se debe eh, única y exclusivamente. a una de las variantes. del coronavirus. es decir, al coronavirus eh, que proviene de la India o denominado Delta. ¿Vale? Todos sabemos dónde tiene el origen. Tiene el origen la India y la India lo exporta a la metrópolis. La metrópolis de la India es Reino Unido. ¿Qué nos exporta Reino Unido a los españoles? Turistas. ¿Dónde van los turistas? A Baleares. La pregunta para Sánchez es, ¿aeropuertos seguros, economía o españoles? ¿Turistas o salud? Es decir... Aquí se plantea una, una dicotomía bastante interesante y el gobierno tiene que decidir qué es lo que más rentable para él. O apostamos por los turistas y ya sabemos que tenemos 18 millones de británicos que prefieren España a otros destinos y eso sería contagiar el...